cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Lorena Herrera impresiona al explicar por qué no tiene hijos. La exuberante actriz Lorena Herrera ha sorprendido a muchos año con año debido a su firme decisión de no tener hijos y, aunque recibe muchas felicitaciones, algunos curiosos buscan indagar en las razones de su negativa a convertirse en mamá, pese a que Lorena ha reafirmado en varias ocasiones que, simplemente, no lo desea. En este contexto, la guapa cantante habló una vez más sobre el asunto en una entrevista, en la que confesó que una de sus más grandes razones para no tener hijos es por la terrible situación de la ciudad, actualmente pues, según cuenta, ella misma ha vivido terroríficos episodios de violencia. Asimismo, dejó en claro que su postura no solo es local, refiriéndose a la Ciudad de México, sino referente al mundo en general, donde resaltó que todo ha cambiado mucho y de manera acelerada. Yo creo que principalmente lo que más me ha llevado a no querer tener hijos es que desde hace como 23 o 24 años la Ciudad de México cambió terriblemente. Yo sufrí muchos asaltos en esta ciudad hace bastante tiempo, sufrí muchos asaltos continuos, la inseguridad, y luego últimamente ha cambiado todo tanto a raíz de todas las redes sociales, del internet, tanta pornografía, violencia, inseguridad. Y dices, y si son tiempos verdaderamente, cuando eres una persona consciente, de tener hijos, de traer hijos al mundo. Las agudas observaciones fueron sumamente comentadas en redes, donde principalmente se posicionaron en contra de aquel tipo de entrevistas en las que, en lugar de tocar temas de tipo profesional o artístico con la actriz, se centran en cuestionarla sobre un asunto sumamente personal. Por otra parte, señalaron a Lorena Herrera como una mujer sumamente centrada. Porque todavía se tiene la idea que la plenitud de una mujer debe por fuerza estar relacionada con la maternidad. Es absurdo. Con los pies puestos sobre la tierra, ella tiene razón y qué bueno que no quieras tener bendiciones. Ya hay muchas. Ante la accesibilidad que mostró Lorena Herrera para contestar esta cuestión, muchos se sorprendieron, pues en otras ocasiones en las que le han preguntado sobre su verdadero origen sexual, se ha mostrado sumamente indignada. La actriz ha señalado esos temas como absurdos, por lo que incluso ha optado por no responder o decir que le dan igual los chismes. Suscríbete y activa la campanita para más videos.